La gira de cuatro conciertos interactivos de la agrupación Ensamble Baquiano fue el proyecto ganador, el cual se presentó a la beca de Giras por Bogotá de la segunda etapa de IDARTES. Fue precisamente la agrupación que quedó con el primer puesto en la propuesta de la convocatoria realizada en el 2020, y en el 2021 se ejecuta para realizar o crear un espacio creativo de la mano de todos los públicos que se conectaron a través de forma virtual en los cuatro conciertos. La agrupación Ensamble Baquiano intentó generar la ejecución de la gira lo más extenso posible a lo que permitía la misma convocatoria, intentando buscar en los públicos un reencuentro en los teatros en vivo. Sin embargo, con toda la pandemia actualmente, pues fue imposible hacerlo, mas sin embargo buscó diferentes formas creativas y de gestión para realizar una gira que fuese muchísimo más llamativa, no solamente para los espectadores, sino también para todos los aliados que pudiesen compartir todo este tipo de eventos. La gira Compartiendo Senderos llega a todas las casas de cada uno de los hogares colombianos y latinoamericanos, generando precisamente una interacción constante con todas las actividades que se realizan en cada uno de los conciertos. Ensamble Baquiano permitió en cada uno de estos espacios virtuales tener una interacción constante con cada uno de los hogares para reunir a todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos y personas de tercera edad, generando precisamente actividades que lo relacionaran a ellos y pudiesen vincularlos a una nueva forma de experimentar los conciertos virtuales. De esta manera, creemos que la gira Compartiendo Senderos tuvo un éxito en cada uno de los eventos para fomentar y dar a cada una de las personas una creatividad constante desde sus casas. A pesar de generar cuatro conciertos en menos de un mes en la gira virtual, se tuvo un gran aforo en cada uno de los conciertos, vinculando así repertorios y actividades distintas por cada uno de los eventos generados por la agrupación. Esto permitió que las personas que vieron desde el primer concierto hasta el cuarto tuvieran en cada uno de los eventos diferentes formas de escuchar las músicas que se estaban tratando, de participar en las actividades físicas o de retos que se daban para las familias, y asimismo de generar entre todos una canción que viene siendo el proyecto central y del cual se formó precisamente la gira. El título llamado Compartiendo Senderos genera un espacio para que encontremos entre nosotros un punto en donde cada una de las vidas de las personas que están viendo el concierto se encuentren y puedan dialogar entre ellas a pesar de que no estemos en un teatro en vivo. Este espacio está creado es para volvernos a reencontrar y poner en palabras las cosas que queremos día a día, ser mejores como seres humanos y también en los contextos familiares, sociales o con ecosistemas que a veces se nos olvida mucho como humanos, que a veces lo tratamos un poco mal al planeta. La dinámica para compartir con las personas era muy sencilla. Al crear una canción, solamente necesitábamos recordar qué es lo que en el día a día se nos es más complejo para nosotros poder trascender o ser orgánicos para nosotros mismos. Entonces, esas trabas que a veces nos ponemos o que a veces nos dejamos poner por un contexto o de otras personas, la idea era identificarlas y en unas palabras muy cortas en los chats. Nos escribían precisamente qué identificaban que les generaba como esa molestia en el día a día. Y luego
las personas cada una empezaban a reflexionar para sí mismas, generando ahora una solución, pero una solución desde el hacer, desde actividades que fuesen cotidianas para ellos y que por ende pudiesen generar una acción en concreto para que puedan superar ese tipo de problemáticas. En cada uno de los conciertos, Ensamble Baquiano les preguntaba reiterativamente esta única actividad que se repetía, ya que era la actividad central de toda la gira: poder extraer las ideas y encontrarnos con los senderos de vida de cada persona. Por ello, el título de la gira Compartiendo Senderos, que es el, tiene como finalidad el hecho de poder recrear una canción a partir de los senderos de vida de cada uno de los públicos que estuvo allí. Y esto sin sacar, por supuesto, a cada una de las organizaciones que fueron aliadas de esta gira, ya que cada uno de ellos tiene en el día a día una forma creativa de proponer una experiencia artística para las poblaciones que manejan, en especial el de las fundaciones que trabajan con discapacidad y población vulnerable. Vislumbra con su luz corrientes que emergen en su quietud. Para Ensamble Baquiano fue un placer estar en este proyecto con todo el público y no queremos irnos sin despedirnos de todos aquellos que estuvieron allí en cada concierto dándonos sus senderos de vida a través de los comentarios y por supuesto generando todas las actividades que tuvimos allí, todos los retos. A ustedes muchísimas gracias. Que siga la vida y que nos volvamos a encontrar nuevamente en un sendero que seguimos construyendo de la mano de ustedes. A partir de la música llanera y de la música latinoamericana, Ensamble Baquiano invitó a toda la comunidad que se conectara a los 4 conciertos que se dieron en las fechas del 26 de febrero, 6 de marzo, 11 de marzo y 14 de marzo. 4 fechas que fueron súper importantes para el vencer este tipo de pandemia que tenemos actualmente y que el mismo público se comunicó con la agrupación agradeciendo por este espacio, por un espacio fresco, por un espacio innovador, por un espacio creativo y que juntaba los caminos de vida. Asimismo, Ensamble Baquiano responde con muchísimo respeto a cada una de las ideas que las personas plasmó en los comentarios y también deja todo en tarima para una mayor creatividad en cada uno de los conciertos que fue pasando, dando así lugar al juego que nunca tenemos que olvidar como seres humanos, al juego que siempre estamos presentes allí desde que nacemos, al que nos enseña muchísimas de las cosas a poder innovar y ser creativos en los momentos de improvisación de nuestra vida para bien, que aprendemos en el día a día y podemos realizarnos cada vez más para que podamos ser seres libres, seres que nos comunicamos no solamente a través de la palabra, sino de la música, de la expresividad y de muchísimas formas que el ser humano tiene y que queremos cada vez seguir descubriendo más y generar este tipo de espacios como la gira Compartiendo Senderos para que cada público, cada persona pueda tener un espacio de ser libre, de ser ese niño que siempre tuvo sueños y por qué no, que los está cumpliendo en el día a día de hoy. Muchas gracias IDARTES por apoyar a la gira Compartiendo Senderos y ser el aliado principal de este gran proyecto.